Sí, el fin de semana a raíz de un llamado telefónico que recibimos, que para el puente de los Barrales, Reynoso, andaban cuatro personas pescando, por lo cual se constituye el personal, y se constata que andaban pescando contramallo, de lo cual no tienen autorización, se entiende como que es para una casa comercial, una pesca comercial. Se procede a labrar una infracción a la ley de pesca. Con intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios, se secuestran los tramallos y tres cuchillas, digamos, que ellos deben tener para Tres machetes. tres machetes más precisamente. Eso se le da intervención al Ministerio de Asuntos Agrarios, eran de nacionalidad paraguaya, por lo tanto se hizo una infracción y se lo trasladó hasta esta dependencia. Y se secuestraron todos los elementos. Y se secuestraron todos los elementos quedando a disposición del Ministerio de Asuntos Agrarios. ¿Y ya habían sacado alguna pieza del arroyo o no? No, recién habían empezado, hacía 20, 30 minutos que estaban ahí.